God bless everyone. Es un privilegio iniciar esta mañana. It is a privilege to start this morning. Con el primer servicio de reapertura. With the first service of reopening. ¿Cuántos se sienten felices? How many of you bendecidos feel por la gracia del Señor? Blessed by the grace. Qué bueno of God. Que tenemos vida. So good to have life. Y tenemos la oportunidad de estar en este lugar para que juntos aprendamos de su palabra. Va a ser un poco de calor posiblemente, pero es bueno, hermanos, recibir un poquito de calor ahorita. Así que vamos en esta hora a leer la palabra del Señor para iniciar. Es muy posible de que esta transmisión esté ya empezando también a llegar a otras personas. Y quiero decirles que estamos en este lugar al aire libre porque queremos cumplir con requisitos, hermanos. Tener el espacio necesario para poder cumplir con las reglas de distanciamiento. So we can fulfill the rules of queremos recordarles por favor a los hermanos usar sus mascarillas, mantener la distancia. Keep your distance. Si usted necesita algo, están los ujieres para servirle, para ayudarle. If you need anything, the ushers are available. Y también si usted quiere compartir la transmisión con más personas, este es el momento para que pueda hacerlo. Y todos seamos edificados en la bendita palabra del Señor. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a leer la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tito 2:1. Vamos a usar nuestras Biblias este día, hermano. Usemos la palabra del Señor. Busquen sus Biblias. Tito 2:1. Cuando lo tengan, les agradecería un amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love and patience. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. The older women, likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not giving too much wine, teachers of good things. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. To be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Likewise, exhort the young man to be sober-minded. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. In all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sound speech that cannot be condemned, that one who is opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Así que esta tarde vamos a estar hablando. So this afternoon we're going to be talking. A cada una de las personas que forman parte quizás de una familia. To everyone who is part of a family. Todos los domingos anteriores hemos estado hablando a las ancianas. The previous Sundays we've been talking to the older women. A los ancianos. To the older men. A las mujeres jóvenes. And the young women. Y hoy vamos a hablar a los varones jóvenes. And today we're going to talk to the young men. Dios quiere enseñarnos algo especial. Es posible que algunos hermanos vengan de camino. Y nuestra oración para que vengan con bien. Así que oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Queremos pedirte, amado Dios,
que nos dirijas en este servicio para que podamos exaltarte y glorificar tu nombre. Padre, que sea tu palabra presentada claramente, sea recibida, sea creída, sea aplicada y sea compartida. Señor, que los que vienen en camino puedan llegar con bien hasta esta reunión y podamos todos ser edificados en tu palabra. Y aquellos, Señor, que han decidido no venir, conoce tú el motivo de su corazón. Y si el motivo es conforme a tu palabra, Padre, pedimos tu ayuda. Si el motivo no es conforme a tu palabra, pedimos tu guianza, Señor, y tu misericordia. Padre, te doy gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a empezar un tiempo de adoración y alabanza. Y vamos a entonar con nuestra hermana Graciela. And we're going to sing with our sister Graciela. Y un ministerio electrónico que viene por ahí. And an electronic ministry that comes. Hermanos, las alabanzas a Dios esta mañana. The worship to God this morning. Adelante, hermana Graciela. Bien, vamos a exaltar el nombre de Jesucristo todos. So we're going to exalt his name. Vamos a cantar al Señor we're en esta mañana. Las personas que estamos reunidos acá en este lugar y también las personas que nos están sintonizando vía Facebook. Así es de que vamos a adorar al Señor. Si usted quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Si quiere estar sentadito cantando, también puede hacerlo. Así es de que vamos a comenzar con el canto titulado Gracia Sublime Es. We're going to start with the first song that's called This Is Amazing Grace. La gracia del Señor es inmerecida para cada uno de nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Como dice, gracia sublime es. Como dice iglesia, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Te damos gracias, Señor. Adore a Cristo, iglesia. Por ese sacrificio pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como a tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia. Amén. Y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh,
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decirle: digno es el Cordero de Dios. ¿Cómo dice iglesia? Digno es el Rey que la muerte venció. Digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gracias, Señor. Cargaste tu mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Oh, sí, Señor, por lo que hiciste, sí, Señor, en mí. Te alabamos, Padre. Oh, 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 oh. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, por Gracias, lo que hiciste, Señor, en mí. Nos estamos gozando. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que la gracia del Señor es sublime? Es amén. Inmerecida, dice su palabra. Vamos a seguir adorando el nombre de Cristo Jesús. Vamos a decirle sublime gracia. Qué maravillosa es la gracia del Señor. ¿Cuántos lo creen? La gracia del Señor es maravillosa, hermano. Vamos a alabar al Señor. Diga con nosotros: sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me amó y me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Como dice, ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Gracias por ese inmenso amor, eterno amor. Dígalo entonces, en los peligros, en los peligros. Su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia.
su amor. Ya libre soy, dígale, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Pueden tomar asiento esta mañana. This morning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Queremos invitar a los hermanos que, we want to invite our brethren, que están reunidos esta mañana, that are here this morning, a siempre, hermanos, estar completamente pendientes to always de lo que Dios be va a hablar. Attentive to what God is going to speak. Queremos tener la enseñanza en la carta a Tito capítulo 2. So we want to have our teaching on Titus chapter 2. En el capítulo 2, in chapter 2, vamos a estar viendo el versículo 6 específicamente we're esta going mañana. To be reading specifically chapter, I'm sorry, verse 6. Así que por favor, pongamos mucha atención. So let's pay attention. ¿Cuántos hombres jóvenes hay aquí ahorita? How many young men are present this morning? Algunos no me quieren levantar la mano. Some of you probably do not want to raise your hand. Pero vamos a ver qué es lo que se debe de entender cuando dice hombres jóvenes. To know and understand what it means when it says young men. Así que vamos a hablar un tema esta mañana que se titula La piedad entre los hombres más jóvenes. Mercy among younger men. Repito. Repeat. La piedad mercy entre los hombres among más jóvenes. Younger men. Usted puede verlo en su pantalla que tiene enfrente. Ahí you va a estar saliendo cada uno de los puntos. In our screen. Y esta enseñanza está fundamentada en Tito 2:6. Foundation is on Titus chapter 2, verse 6. Ven lo que dice. Let's see what it says. El versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Likewise, exhort the young men to be sober-minded. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. In all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, and incorruptibility. 8. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sound speech that cannot be condemned, that one who is opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Hemos estado viendo, mis amados hermanos, en los últimos domingos, we have been seeing, brethren, in the consejos past prácticos Sundays, tanto para los advice, ancianos, for the older men, para las ancianas, the older women, para las mujeres jóvenes, the young woman, y ahora para los hombres jóvenes. The young men. Ahora, vean el versículo 6 y subrayen esta palabra que quiero que observen. So, go to verse 6 and underline the word that I want. Dice, you to exhorta see a sí mismo. Vea esa parte. A sí mismo, esa palabra, a sí mismo. Likewise, exhort. The word likewise. Mire, esto es importante. This is important. Si usted se fija en los versículos 3, if you read verse 3, se usa la misma palabra. We're using the same word. Las ancianas a sí mismo. The older woman likewise. Esa palabra a sí mismo. The word likewise. Dice, aquí nuevamente esta palabra demuestra here again we see the word likewise, que al igual como las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes están sujetos a un alto estándar. This shows that just as with young women, the young men are subject to a high standard of conduct. La palabra exhorta refleja
el discipulado en acción. The word exhorts reflects discipleship in action. O sea que tanta responsabilidad tienen los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, como también los hombres jóvenes ante Dios. So everyone has responsibility before God, the older men, older women, young women, and the young men. Dios quiere que nuestro estándar sea alto en cuanto a la vida de piedad. Be high in regards to your godly life. Dios quiere que reflejemos una vida de piedad. God wants us to reflect a life of godliness. Diferentes comentaristas, hermanos, de la palabra de Dios, different commentators, tienen opiniones diferentes sobre el rango exacto de la palabra joven. Have different opinions about the exact range of the word young. La palabra griega para joven es neos. The Greek word for young is neos. Y esa palabra neos, and the word neos, lo que está diciendo en realidad, what it's actually telling us in reality, es que está hablando de aquellos que no han alcanzado todavía madurez espiritual. It's talking about those who still have not reached spiritual maturity. Ahora, a nosotros nos gustaría cuando dice jóvenes, I think we would like when they tell us young, pensamos en la edad como el hijo del hermano Omar, como Víctor. In regards to the age of our brother Omar's son, like Victor. Y pensamos que la Biblia está hablando de él específicamente como joven. Speaking to him because he's young. Pero aquí está hablando de cualquier hombre in regards to any man, que todavía no es maduro en su vida espiritual. Y es importante que entendamos eso. Porque muchos de nosotros en nuestra iglesia tenemos varios hombres. We have several men. Y Dios quiere que cada hombre en nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo in the body of Christ, llegue a alcanzar madurez espiritual. De hecho, maturity. Cada creyente es la voluntad de Dios para nosotros. La otra palabra que vemos en este versículo 6 es exhorta. It's the word exhort. Esa palabra exhortar, the word exhort, hermanos, nos lleva a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. It's giving us an advice according to the word of God. ¿Y qué es lo que debemos demostrar con la palabra de Dios en cuanto a la voluntad de Él para con los hombres jóvenes? And what are we to show in regards to what God is saying to the young men? A que sean prudentes. For them to be sober-minded. La palabra prudente, the word sober-minded, ha sido aplicada a cada uno de los grupos hasta el momento. Has been applied to each of the groups so far. Note que Dios pide que los ancianos sean prudentes. God wants all the older men to be sober-minded. Dios quiere que las mujeres ancianas sean prudentes. God wants the older women to be sober-minded. Dios quiere que las mujeres jóvenes sean prudentes. And God wants the young women to be sober-minded. Y también Dios quiere que los hombres jóvenes sean prudentes. And also he wants the young men to be sober-minded. Así que la palabra prudente ha sido aplicada a cada uno de los grupos que están en la iglesia. So the word sober-minded has been applied to each of the groups so far. Y esto significa ser sensato. To be wise. Habla de tomar decisiones sabias. It speaks of making wise decisions. Basadas en la sabiduría de Dios. Based on the wisdom of God. A través de la sumisión a su palabra y al Espíritu Santo. Through submission to his word and the Holy Spirit. Ahora, fíjense, mis amados hermanos, notice, brethren, que muchos hombres jóvenes, that many young men, ya son padres de familia. Are already fathers. Son esposos. They're husbands. Son hijos adultos. They're, que dirigen, ayudan un hogar. Adults and also help in the household. Tienen responsabilidad en el hogar. Y Dios dice, es importante que tus decisiones sean conformes a la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo usted puede tomar decisiones conforme a la palabra de Dios? Si usted no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a poder tomar decisiones sabias? Lamentablemente, hermanos, una de las características de un hombre inmaduro es que sus decisiones son erradas, hermanos. Hermanos, yo he visto hoy en día cómo las familias están siendo consumidas, hermanos.
Porque las decisiones de los hombres son erradas, hermano. Hay muchos hombres que en lugar de estar aquí con su familia, están en otro lugar que no tiene ningún beneficio. Y sus decisiones, como no son conforme a la verdad de la palabra de Dios, terminan dañando la vida de su esposa, la vida de sus hijos, la vida de los que tiene al lado suyo. Terminan dañando su propia vida. Terminan teniendo consecuencias catastróficas. Porque son decisiones inmaduras. En mi mente, no concibo cómo un hombre puede decidir que es mejor faltar un día a la casa del Señor que estar y estar, perdón, fuera de la voluntad de Dios. No concibo cómo un hombre inmaduro puede pensar que no venir tiene mayor beneficio que estar en otro lado, en lugar de la casa de Dios. Entonces Dios dice, esas decisiones son destructivas y necesitas ser prudente. Por ejemplo, imagínese por un momento que usted tiene que decidir mudarse a vivir a un lugar. ¿Cuáles serían los criterios que usted tendría para moverse a otro lugar a vivir? Un hombre prudente pensaría, si la ciudad donde se va a ir a vivir, esa ciudad espiritualmente es adecuada para usted. Si en ese lugar hay una iglesia donde usted puede crecer con sana doctrina. Pero un hombre no prudente, en lugar de pensar bíblicamente, diría, vámonos para esta ciudad, porque ahí vamos a hacer dinero, vamos a tener buena casa, vamos a tener mejores cosas, y al final de los tiempos, terminan sin familia, terminan sin salud, terminan hasta sin lo material, porque lo primero en su prioridades no fue la palabra de Dios y la voluntad de Dios, sino que fue su propia perspectiva humana de ver la vida. Mis amados hermanos, no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy hablando, pero Dios está diciendo a los hombres, tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. He escuchado a muchos hombres siempre quitar su responsabilidad y decir, es que mi esposa no me ayuda. Y yo pregunto bíblicamente hablando, ¿quién es el líder espiritual de ese hogar? ¿Es el esposo o la esposa? ¿Quién debería, hermano, llevar el liderazgo espiritual de esa familia? ¿Debería ser la mujer? ¿Cuántos hombres han tomado decisiones equivocadas? Y por sus decisiones, hermano, han afectado a sus hijos. Voy a hacer una pregunta a los hombres que están aquí jóvenes y que son padres. ¿Ustedes me pueden garantizar que sus hijos dentro de unos años van a estar sirviendo a Dios en el camino de la verdad? ¿Han ustedes trabajado suficiente en la vida de sus hijos, tomando decisiones correctas para que su familia se mantenga integrada, para que conozcan la palabra de Dios y para que en el futuro no se aparten de Dios? Si todas sus decisiones han sido erradas, Dios les dice en este momento, sean prudentes. Sean prudentes. Tomen decisiones sabias. También dice el versículo 7. Also, verse 7 is telling us, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. In all things, showing yourself to be a pattern of good works. Presentándote. O sea,
En otras palabras, que se presenten. It's telling you to present yourself. Y dice, en algunas cosas. In all things. O en todo. Or in all. In some things or in all things. Hermanos, Brothers. Dice algunas cosas o dice en todo. Is it saying in some things or in all things? Hermanos, hombres, jóvenes. Young men. ¿En qué deben de presentarse? ¿En todo o en unas cosas nada más? In several things or all things? Hay hombres que piensan There are men who think que han hecho bien las cosas porque han llevado alimento a su casa. Pero no han sido ejemplos espirituales. But they have not been spiritual example. Hay hombres que son ejemplos en el estudio secular. In the secular studies, pero no son ejemplos en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, dice, en todo, en todo, en toda buena obra. Esto significa sin excepción alguna. Ellos van a estar siempre en exhibición. Los jóvenes son ejemplo de buenas obras. Esa es la voluntad de Dios. El mundo sabe quién pertenece al Señor y busca evidencias del Señor en nosotros. Si somos hombres jóvenes, ¿está usted reflejando al Señor en su vida? Los incrédulos están muy en sintonía con los fracasos de los creyentes, hermanos. Si no, lea lo que dice Mateo 5:16. Busque conmigo Mateo 5:16. Mire lo que dice. La palabra del Señor. Let's see what the word of God is going to tell us. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice este versículo? Your light shall shine before that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dice, so what is this verse telling us? Dice que nuestro buen testimonio. That our good testimony. Que el reflejo de a Cristo en usted Christ's reflection in you alumbre a los hombres. May shine to the men. O sea, el mundo está muy pendiente de so cómo usted se conduce como hombre. Very attuned of how you conduct yourself. Ellos están bien pendientes de sus fracasos. They are always attentive to your failures. Pero también van a estar pendientes But there also will be si usted vive una vida de piedad. If you live a godly life. Y van a decir, hay algo diferente en este hombre. There's something different. Hay algo que es diferente a There's la vida que estamos llevando nosotros. Different to the life that we are currently living. Yo he visto, mis amados hermanos, y me ha dado un poco de tristeza I have seen, and it's gone, it's saddened me. Que cuando le preguntamos a la mayoría de personas, when we ask the majority of the people, sobre todo a los hijos, les preguntamos, In fact, when we ask the children, ¿qué opinas de tu papá? What do you think about your dad? ¿Sabe qué dicen la mayoría de los hijos? You know what the majority says? No. Mm. ¿Qué tal? ¿Busca de Dios? Does he seek God? No, ni se acuerda. No, he doesn't even remember. ¿Es un hombre sabio? Is he a wise man? No. No. Hermano, Brethren, ¿usted cree que la gente no está pendiente de su obra? People are not attentive. Of your household, sus hijos miran your su obra. See your household. Si usted es un hombre joven, If you are a young man, Dios dice, God says, ¿saben qué? You know what? Que tu luz alumbre delante Let de las personas, your light shine before others, principalmente con los de tu mainly familia. With those of your household. Si eres un hombre que If no ha entendido el valor the value de madurar espiritualmente, to mature spiritually, Dios quiere hablar contigo God esta mañana. Wants to speak to you this morning. Dice la palabra ejemplo, aquí viene del griego upos. The word example comes from the Greek word tupos. Y se usaba para una impresión hecha por un sello. Was used for a print made by a seal. El sello se colocaría sobre un objeto de madera o de metal. The seal would be placed on a wooden or metal object. Y se golpearía con un martillo para dejar una marca. And would be hit by a hammer to leave a mark. La misma impresión
idéntica se haría cada vez que el sello fuera usado. The same identical impression will be made each time the seal was used. Entonces, cuando la Biblia nos dice que seamos ejemplo, me pregunto si nuestro ejemplo está dejando una marca en la vida de las demás personas. Is leaving a seal in the life of others. Puede estar dejando una marca para bien, it can leave a seal for good, o puede estar dejando una marca para mal. A seal for bad. Cuando tu esposa, tus when hijos, wife and your children, te recuerdan, remind you, están recordando a un hombre de Dios, a man of God, a un hombre que busca a Dios, a man who's seeking God, a un hombre que toma decisiones, o están recordando a un hombre todo lo contrario. A man that does all the contrary. Yo recuerdo, desde los hijos, the children said, lamentablemente mi papá, sadly, no fue un hombre que tomó buenas decisiones. My dad was not a man who made good decisions. Tú eres un sello. You are a seal. Y estás marcando. And you are marking la vida de tus the hijos. Life of your children. Por eso Dios dice. That's why God says. Sean ejemplos de buenas be obras. Example of good works. Porque ustedes son el because sello. You are the seal de los que están viendo tus buenas o malas who are obras. Seeing your good and bad works. Y tú decides cómo marcarlo. And you decide how to mark them. ¿Sabe qué anhelo yo? You know what I desire? Que cuando mi hijo Junior, that when my son Junior crezca, grows, me recuerde, he may remember me como un hombre, as a man que siempre sirvió a Dios, that always served God, que amaba a Dios, that loved God, que amaba su palabra, that loved his word, y diga, and may say, yo quiero ser como mi papá. I want to be like my father. Yo quiero ser como ese hombre like que marcó mi vida, life, que me animó a través de la palabra God, y su buen testimonio. His good testimony. ¿Estás dejando buenas marcas are en la vida de otros? Good seals in the life of your children? Hombres jóvenes, esta enseñanza young es importante para ustedes important y para this mí. Is for you and me. Esto es lo que Cristo quiere de la vida Christ de los jóvenes hombres. From the life of young men. Él quiere un ministerio de piedad. He wants a ministry of piety. Él quiere que reflejemos a Cristo en nosotros. He wants us to reflect Christ in us. Cuando Cristo vive a través de nosotros, when Christ lives through us, Él es el sello que deja una buena impresión donde quiera que vayamos. He is the seal that leaves a good impression wherever we go. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Miren lo que dice Gálatas 2:20, por favor. See what Galatians 2:20 says. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Let's see what Galatians 2:20 dice. Say. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Para Pablo, for Paul, vivir la vida, to live life, era Cristo. Was Christ. Lo que ahora lo vivo en la carne, when I live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live in the faith of the Son of God. Versículo 7. Verse 7. Dice, exhorta a que permanezcan. Estos hombres jóvenes son exhortados a permanecer. So, in verse 7 it's saying, in all things showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing. Entonces, que permanezcan. Fíjese bien. Dice la palabra aquí. En la enseñanza, dice, mostrando integridad, eso se refiere. In doctrine, showing integrity. ¿Qué significa esto en la enseñanza mostrando so, integridad? What does this mean, to show integrity? Pablo quiere que los jóvenes varones, Paul wants that the young men, young people, tengan una doctrina bíblica e intachable. To have a blameless doctrine. Los jóvenes varones, the young men debe saber lo que dice la Biblia. Should know what the Bible says. Deben creerlo. They should believe it. Y no moverse de ella. And not move from it. O sea, es indispensable, varón de Dios, joven que está aquí, young men, que usted conozca la palabra. For you to know the word of God. Pero mire lo que estamos viviendo en este mundo ahora. But see what we are living in this world now. Cuando se trata de aprender la palabra, when it's in regards
Usted como hombre joven está mostrando integridad. ¿Está usted interesado en conocer realmente la palabra? ¿Está dedicando tiempo para conocer la palabra? ¿Cómo puede usted reflejar a Cristo si no conoce a Cristo? Entonces está diciendo que mostremos integridad. Que hermanos, querramos conocer la palabra de Dios. Es lamentable que un hombre diga, y viene su familia y le pregunta, papi, ¿y qué quiere decir aquí cuando la Biblia dice, no un neófito? Entonces, dice usted, fíjate que no sé. O hombres que dicen, fíjense que mis hijos saben más de la Biblia que yo. No, Dios quiere que conozcamos la palabra de Dios. Que conozcamos doctrina. También dice, no solo integridad en la enseñanza, sino mostrando seriedad. Esto no significa que los jóvenes no deben tener sentido del humor. No está hablando de una seriedad así que usted anda todo así con su rostro así. Sino que significa respeto a la palabra. Significa siendo dignos de admiración por tu conducta de respeto a la palabra de Dios. ¿Qué opinas tú sobre la palabra de Dios, hermano? ¿Está mostrando respeto? El versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sound speech that cannot be condemned, that one who is opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. De palabra sana significa, the word sound, tener intercambios verbales saludables. It is to have exchange of words that are healthy. Nuestras conversaciones deberían identificar a los demás, edificar, perdón, a los demás, y no destruirlos. And not destroy them. La palabra irreprochable debe ser pura e impecable. The word cannot be condemned and it should be pure. A ver, and flawless. Tus palabras, hombre joven, your words, young men, tus conversaciones your con conversations otros with others, son conversaciones que edifican o destruyen. Pregunta. Esta es una pregunta que todos debemos responder. Todos aquellos varones jóvenes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Let's see Colossians chapter 4, verse 6. Mire lo que dice. Let's see what it says. ¿Cómo deben ser nuestras palabras en Colosenses 4:6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. ¿Por qué dije de que a veces los hombres jóvenes no han alcanzado madurez? Porque lo demuestran en su forma de expresarse. A veces la manera como se expresan no hay madurez. No hay madurez. No se denota que la persona está creciendo en la palabra del Señor. Dice que nuestras palabras deben de ser con gracia. ¿Cómo un hombre puede edificar con buenas palabras a otros? Dice que los hombres sepan cómo debemos responder.
should know how to respond. Voy a poner un ejemplo. Let me give you an example. Si uno de tus hijos llega a donde ti, hombre de Dios, one of your children comes to you, young man, y te dicen, and tells you, fíjese que a mí me han dicho, did you know that they've told me, que el homosexualismo es bueno ante Dios, is good before the eyes of God, que el lesbianismo es bueno ante Dios, is good before the eyes of God, ¿cómo tú responderías? How would you respond? Si alguien llega y te dice, if someone came and told you, fíjense que a mí me dijeron, did you know that they told me, que es bueno que la persona antes de casarse a person, before they get married, tenga relaciones sexuales, should have sexual relationships. ¿Cómo responderías tú a esa pregunta bíblicamente hablando? Questions biblically? ¿Cómo vas a responderle a tu esposa to your spouse, si te llega diciendo algo que va en contra de la palabra del Señor? Something that it's contrary to the word of God. ¿Cómo vas a responder how a tus hijos respond to your children, en contra de lo que ellos están viendo y viviendo en las escuelas? In school. Yo conozco hombres que han destruido la vida de sus hijos diciéndoles lo que no es correcto, correct, poniéndolo como algo correcto. It as that is correct. ¿Cómo tú como hombre responderías a uno de tus hijos si llega con una pregunta así? ¿Cómo tú responderías si uno de tus hijos llega y te dice, fíjese papá, fíjese que creo que soy mujer? I think I am a man. I think I'm a woman. ¿Cómo tú responderías? How would you respond to that? Entonces, tus palabras deben de your ser una respuesta bíblica. Should always be a biblical response. Tú debes conocer la palabra you need del to Señor. Know the word of God. Y cuando tú no eres un hombre sabio y no conoces la palabra, le terminas diciendo a tus hijos, ¿en serio? Ah, pues sí, está bueno. Haz lo que querrás. Así te creó Dios. Mentira. Una de las cosas que Satanás quiere hacer es destruir nuestra vida, destruir a nuestros hijos. Y Dios necesita hombres que conozcan su palabra para que sepan dar respuesta a esas preguntas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo respondiera yo? El mundo dice que el homosexualismo y el lesbianismo es algo natural. Lesbianism is something normal. Pero ¿quién creó al hombre y a la mujer? But who created men and women? Dios. God did. Entonces, ¿quién sabe lo mejor sobre so el hombre y la mujer que Dios? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver lo que Dios dice. So let's see what God wants. Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. El mundo dice una persona nace homosexual o lesbiana. Pero ¿qué dice Dios? But what does God si el mundo say? Dice que esto es natural, God, natural, ¿qué dice Dios? What does God say? Dice, God says, versículo 26 de Romanos 1. Romans 1:26. Versículo 25. Well, let's start in 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga bien. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. They changed the truth of God for a lie. La verdad sobre algo con respecto al hombre y a la mujer ha sido cambiada por la mentira. For a man and a woman has been changed by a lie. ¿Qué más? What else? Dice, versículo 27. Verse 27. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros para cometer hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Likewise, also the men leaving the natural use of the woman, burnt in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty ahora, of their errors. Which was dice que los hombres dejaron left, y subraye and underline, el uso natural. Natural use. O sea, ¿cuál es lo natural? So what is the natural? Que un hombre that a man esté con una maybe mujer with a woman.
Eso es lo natural. That is natural. No que un hombre not for a man esté con un hombre. To be with a man. Cuando Dios creó al hombre, when God created man, creó a Adán. He created Adam. Creó a un Esteban. He did not create a Stephen. No creó una Estebana. He didn't create a Stevana. Creó a un hombre. He created a man. Para que fuera compañero de una mujer. So he can be a partner of a woman. Eso dice ahí, es lo natural. That is natural. Es el uso natural. That is the natural ahora, use. Mire lo que dice después. See what it says after. Mire lo que dice. Versículo 26. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué dice la Biblia? Que estas son pasiones, ¿qué? Vergonzosas. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. For this reason God gave them up in vile passions, for even their women's exchange the natural use of what is against nature. Lo natural en una mujer, when it's natural in a woman, es que esté con un hombre, que le guste un hombre. With a man. Eso es lo natural. Like that is natural. Y Dios dice, and God says, que si una mujer that if a woman cambia esto, changes this, va en contra de lo natural. Against what's natural. Entonces, el mundo dice, so es natural. Says, it's natural. Nacen así. They're born like pero that, Dios dice, but God says, el que nos creó dice, he who created eso us, no es verdad. That is not true. Han cambiado la verdad they por la mentira. The truth for a lie. Y los padres que no conocen esto, and the parents who do not know dice, this, te entiendo, hijo. I understand, son. Así te creó Dios. That's how God created you. ¿Será que sí, verdad? Maybe. Adelante. Go. ¡Paz! Se los destruye el diablo. You, the devil destroys them. Necesita sabiduría bíblica un hombre, hermano. A man needs biblical wisdom. Yo no voy a permitir, hermano. I am not going to allow que la mente de mis hijos for the mind of my children sea minada por el mundo. May be contaminated by the world. Yo les voy a enseñar la palabra, hermano. I'm going to teach them the word of God. Por eso es que tomo seriedad en la enseñanza. Tomo seriedad en la palabra. Porque muchos dependen de mí, hermano. Many depend upon me. ¿Están conmigo, hermano? Are you with me? Y mire lo que la palabra del Señor nos está diciendo. And this is what the word of God is telling us. Mire lo que la palabra de Dios nos está enseñando. See what the word of God is teaching us. Todas estas cosas all of these things son contra naturaleza. Are contrary to nature. Versículo 26 dice, verse 26 says, que las mujeres cambiaron el uso natural, the woman's changed their natural por el que es contra for the one who naturaleza. Is unnatural. Entonces, lesbianismo, so lesbianism, homosexualismo, homosexualism, según Dios, based in God, la final autoridad the final authority, es contra it's contrary lo natural. To the natural. Un hombre debe de conocer esto para enseñárselo a otro. A man needs to know this in order to teach it. Yo he enseñado esta verdad y no he necesitado this, ofender a la persona. I've taught this truth and I have not even offended a yo person. Yo necesito enseñarle a la I gente need to teach the people lo que Dios dice. What God says. Porque Él nos creó. Because He created us. ¿Cómo nuestras palabras how pueden destruir entonces a otros, verdad? Others. Y deben de ser sazonadas and bien. They need to be well seasoned. Versículo 8. Titus 2:8. Dice que el versículo 8 de Tito 2 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sound speech to not be condemned, that one who is opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Los hombres jóvenes, the young men, deben tener un hablar sano. They need to have a pure language. Para que las personas que se oponen al cristianismo so all those who oppose Christianism sean silenciadas. May be silenced. Yo conozco creyentes, hermano. I know que incluso en las redes sociales that even on social media se ponen a dar mal testimonio. They are giving a bad testimony. ¿Qué cree usted que dice la gente? What do you think people say? No toman responsabilidad, hermano. They don't take responsibility. Piensan que sus malas acciones
They think that their bad actions, hermanos, no van a afectar a otros. Are not going to affect others. Su mal testimonio, their bad testimony, lo están viendo otras personas. Other people are seeing it. Y eso afecta la vida de otras personas. The life of others. Tenemos que ser responsables. So we need to be responsible. Hay hombres que dicen, sí, pero la salvación es personal. Well, some say, salvation is personal. Pero la gente, ¿cómo va a escuchar el evangelio? How are people going to hear the gospel? Si tú estás siendo irresponsable en tu proceder. Irresponsible with your proceedings. ¿Podrían escuchar ellos el evangelio aunque tenga buena palabra? No. Entonces necesitamos poner cuidado a esto. Miren lo que dice Filipenses 2, 14 al 16. Esto es importante. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Do all things without complaining and disputing, that they may become blameless and harmless children of God. O sea que Dios quiere que hagamos todo como. So God wants us to do things. Sin murmuraciones y contienda. Without murmuring. Imaginen que soy un hombre, complaining. Hermano. Complaining. Que en vez de mostrar el carácter de Cristo. If I was a man without soy contencioso. Demonstrating. Y la gente me anda viendo a mí, hermanos, que con medio mundo me ando peleando. And I'm fighting with half of the world. Y cuando estamos jóvenes, va, and when ¿y qué we pues? Are young, and what? Ah, si yo soy aquí el fuerte, ah, the strong one, ¿qué pues? Yo soy el hombre. I am the man. Ah. Hmm. Así actúa de inmaduro un joven, that's un varón how a young joven. Man acts, very immature. No hay nada mejor there's que un carácter. Than character, formado por la palabra de Dios. By the word of God. Entonces, mis amados hermanos, so, brethren, ¿qué está diciendo Dios en estos versículos que hemos leído? Saying in these verses that we just read? Que los hombres jóvenes tenemos también responsabilidad. That the young man also has responsibility. Lo mismo que los ancianos. The same as the older men. Lo mismo que las ancianas. The same as the older lo mismo que las mujeres jóvenes. Men and women and the young una hermana woman. Me dijo en un mensaje en la enseñanza pasada. Sister told me in a message on the teachings of last week. Ya habló bastante de las mujeres, me dijo. You spoke enough about the woman. Hoy hablé de los hombres, me dijo. Speak about the men. Vaya, ya hablé de los hombres. Well, now I spoke about the men. Y quiero decirles cuál es. And I want to tell you. Lo más importante de esto. What's most important about all this. Que todo lo que suceda con un hombre. That everything that happens with a man. Terminará afectando a los suyos. End affecting yours. Así que los hombres no tenemos menos so, responsabilidades. The men does not mean that they have less responsibility. De hecho, hermanos, in tenemos fact, una gran responsabilidad. We have lots of responsibilities. Debemos modelar we a Cristo. To model Christ. Dios quiere que crezcamos God wants us to grow en nuestra vida espiritual. In our spiritual life. Que maduremos. For us to be mature. Que dejemos de tomar decisiones incorrectas, hermano. Incorrect decisions. Y tomemos decisiones and conforme a la palabra de Dios. According to the word of God. Hombres decididos. Men who are decisive. Que no cambian lo que tiene valor eterno. What has eternal value. Por lo que no tiene valor alguno. Does not have no value. Y que es pasajero. And it goes hombres away quickly. Que se paren en la brecha. Men who stand up. Y digan como Josué. And say like Joshua, pero yo y mi casa. Me and my household. Serviremos a Jehová. Serve God. Esos son los hombres valientes. Those are the strong men. No los que se arriesgan con una arma. Not those who risk themselves with a gun. Sino que aquellos que están. But those a favor. Who are in favor. De la voluntad de Dios. Of the will of God. Aunque eso cueste. Even though. Pasar momentos difíciles. It means that you might go through difficult times. Hombres que estén dispuestos. Men who are willing. A dar una palabra sazonada con sal. To give a seasoned word with salt. Hombres que estén dispuestos men a enseñar la palabra de Dios. To teach the word of God. Yo veo aquí a muchos jovencitos. I see many young men here. A muchos niños. Many children. Y veo también a varones, hombres, jóvenes, young padres. Men, parents. Yo quiero que los vean. And I want vean you a sus hijos. Them. I want you to see your children. Ellos they son su responsabilidad. Are your responsibility. Usted decide cómo you marcarlos. Decide how to mark them. O los marca bien. Or you seal them well. O los marca mal. Or you seal them bad. Oremos. Let's pray. Padre, te doy gracias Father, por tu palabra. We give you thanks for your word. Gracias por enseñarnos thank you tu palabra bendita. Us your word.
Es bueno, Señor, lo que hemos aprendido. Nos has enseñado algo maravilloso. Gracias por este tiempo que hemos podido disfrutar la buena palabra. Gracias por mis hermanos que escucharon tu palabra a través de este medio. Gracias, Señor, por permitirnos a hablar con denuedo la Escritura, hablar conforme a lo que es verdad. Señor, te pedimos, Padre, por la vida de cada uno de los que están presentes aquí, por los hombres de nuestra iglesia. Señor, tú sabes que mi oración a Dios a favor de ellos es para que todos crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que realmente entendamos la responsabilidad que tenemos como creyentes. Señor, te doy gracias por esto que nos enseñas, aunque necesitamos humildad para reconocer que en más de algún aspecto hemos fallado, para reconocer que muchas veces no hemos sido sabios. Pero tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y que tú la das abundantemente. Señor, te doy gracias. Te exaltamos, te glorificamos y pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos. A que sea cada uno de ustedes dirigidos por la palabra de Dios. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, que Tito también habla de los siervos, pero eso lo vamos a estar haciendo en otra oportunidad. Hoy hemos hablado a las ancianas, a los ancianos, a las mujeres jóvenes y a los varones jóvenes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta hora. Quedamos despedidos de este servicio, pero voy a dar algunos anuncios nada más para terminar, pero online hemos llegado hasta el final de este servicio en la transmisión online. Pero ahorita regálenme unos segundos para dar unos anuncios nada más a la iglesia que está.